Hola, Mónica, ¿cuántas veces te quiero llevar a esa casa? Sí, también te extraño, pero no quiero tener más quilombo con mi mujer. No, con eso más o menos. Sí, no sé qué me pasa. Sí, en la editorial me están apretando. Bueno, voy a ver si mañana podemos hacer un rato. Sí, ya te dije que sí. A ver, me está sonando el timbre. Espérame. Hola, diga. Sí. Gastón, Sí. esto es para vos. ¿Quién son? No te puedo decir. ¿Cómo entraste, flaco? La puerta estaba abierta. Sea, ¿quién me manda esto? No hay un papel, no hay nada acá. Abrilo y te vas a dar cuenta. ¿Para quién laburas? ¿Quién te manda? No te voy a decir más nada. Buenas tardes. Hola, hola. Sí. Oh, Mónica. Fui a atender y cuando atendí no me respondía nadie. Me tocan la puerta, tenía un fulano en la puerta de mi casa. No, arriba. Yo qué sé cómo entró. No, no, además de lo más raro, me dio un paquete acá. A ver, tengo un paquete en la mano que me acaba de traer un tipo que no me quiso decir quién era, quién lo manda, ni nada. La puta que lo parió. Me acaban de cortar la luz. Yo qué sé quién me va a cortar la luz. Bueno, entonces no pregunté estupideces. Bueno, sí, perdóname. Bueno, esto me supera. Mañana hablamos.